Buenos días, Angélica. Buenos días, José Franco. Buenos días, Marisol. Buenos días, Nelly. Buenos días, Tere. En el nombre de Jesús. Muy buenos días, mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús y María Santísima. Soy el padre Víctor Manuel Patricio Silva, oblato de María Inmaculada, transmitiendo desde la preciosísima sangre en Chula Vista, California. Y bueno, estamos empezando una semana más, una semana en la cual vamos a meditar, bueno, este fin de semana prácticamente, vamos a meditar sobre las lecturas del domingo. Y sin lugar a dudas que la primera lectura que vamos a meditar el día de hoy es fascinante. Es una de las lecturas favoritas que tengo y bueno, ojalá y podamos adentrarnos más en este amor hacia la palabra de Dios. Y el día de hoy celebramos la memoria de una gran santa. Tuve la oportunidad de visitar una iglesia en Roma donde estaban las reliquias de Santa Mónica. Hoy es el día de Santa Mónica, mamá de San Agustín. Sabemos por los escritos de Agustín, sabemos prácticamente San Agustín fue el que nos habló de Mónica, su madre, y cuántos años tuvieron que pasar donde ella oró y oró y oró, primero por la conversión de su esposo y también por la conversión de su hijo Agustín. Y Agustín, que se convirtió de una manera extraordinaria y llegó a ser uno de los grandes, grandes santos de la iglesia, doctor de la iglesia. De hecho, muchas de las cosas que en la iglesia hacemos y algunos de los pensamientos que también se viven en nuestra iglesia son fundados en la teología de San Agustín. Así que se reconoce a Santa Mónica como la patrona de las madres de familia. Una, porque yo creo que la mayoría de las madres, si no es que todas, la preocupación principal pues son los hijos, es la vida de la familia. A veces el papá, el hombre puede ser un poco más distante, puede ser menos despreocupado, menos preocupado de la situación de la familia. Y la mamá por lo regular siempre es la que está más al pendiente, en la que a lo mejor le preocupa más los hijos cómo estén viviendo que lo que estén haciendo. Así que
Le pedimos a Santa Mónica, por cada una de las madres de familia, por ustedes que a lo mejor que tienen hijos, que bajo la intercesión de Santa Mónica pues puedan alcanzar también para sus hijos la conversión que necesitan. Y yo creo que muchas de las veces, y es triste, ¿verdad?, saber que pues algunas veces las mamás sacrifican hasta lo que no por los hijos. Y digo es triste porque a veces los hijos no saben corresponder a ese gran amor. Y a veces les cuesta muchas lágrimas a las madres, así como a Santa Mónica, por su hijo Agustín. Pero pidamos a Dios que conceda pues que también sus hijos puedan ser unos grandes santos como San Agustín. Yo creo que Agustín fue uno de los grandes santos de la iglesia, pero no significa que es el único, puede haber muchos más, necesitamos muchos más santos en la iglesia. Y felicitamos a todos los que se amen Mónica, aquellas, o Mónico también, hay un sacerdote que conozco que se llama Mónico. Pedimos por todos los que lleven por nombre Mónica o Mónico, aquellos que estén cumpliendo años en este día, a lo mejor y no, el nombre no es Mónica, ni Mónico, ¿eh?, pero que estén cumpliendo años o aniversario o alguna cosa especial. Que Dios les bendiga, que Dios les multiplique su vida con mucho amor, con muchas bendiciones. Pedimos por aquellos que están pasando momentos difíciles, momentos de preocupación, momentos de tristeza, momentos de duelo, de frustración, de desesperación. No pierdan la esperanza, no pierdan la paz. Pedimos especialmente por nuestros hermanos allá en la parte sur, le dicen el Southwest, el sur, suroeste, lo que es Luisiana y Texas, que van a ser afectados o van, sí, hasta cierto punto por este huracán que está yendo hacia esos lugares. Pedimos por ellos y por algunas otras situaciones en el mundo que a lo mejor y a veces ni cuenta nos damos, y hay realidades también muy tristes que están viviendo. Pues nos encomendamos a Dios en este día y pedimos la intercesión de Santa Mónica por cada uno de nosotros. Nos disponemos para tomar nuestra vitamina para el día de hoy. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Venid, adoremos al Señor, aclamemos al Dios admirable en sus santos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Estrella de Jacob, vara de Aarón, puerta oriental por donde entró mi bien, torre en la celestial Jerusalén, aljofarada piel de Gedeón, arca y arco de paz y redención, rosa de Jericó, viña en Belén, palma del monte, zarza de Moisés, templo y trono real de Salomón, vos que paristeis al segundo Adán, aunque doncella siempre, madre en fin, por cuya gracia vuestros pies están. La luna, el cielo, el sol, el serafín, pues sabéis el cuidado que hijos dan. Rogad que no se pierda mi Agustín. Amén. Es un hermoso himno. Yo, a lo mejor sería bueno buscar este himno. Pareciera como que es una oración que hizo Santa Mónica a la Virgen, pidiendo a la Virgen que pues que no se pierda su Agustín, ¿verdad? San Agustín, antes de su conversión, sabemos que tenía una vida desordenada, en cierto sentido, una vida alejada de Dios. Y bueno, está dirigida esta oración, pareciera, a la Virgen María y desde los labios de Santa Mónica, diciéndole: estrella de Jacob, vara de Aarón, puerta oriental por donde entró mi bien, torre en la celestial Jerusalén, aljofarada piel de Gedeón. Usa estas palabras del Antiguo Testamento, algunas personas como Jacob, como Aarón, puerta oriental, que nos habla de la profecía de uno de los profetas, donde
¿Dónde entró mi bien? En este caso, Dios que vino al mundo y que entró por una puerta, por el seno virginal de María. Torre celestial de Jerusalén, aljofarada piel de Gedeón. Lugares, en este caso, primero, nombres de Jacob, de los patriarcas, ¿verdad? Jacob y Aarón, y de ahí de Jerusalén y Gedeón. Dice, arca y arco de paz y redención, rosa de Jericó, viña en Belén, palma del monte, zarza de Moisés, templo y trono real de Salomón. Es una manera de poder exalzar, en este caso yo creo pedir la intercesión de María a través de estos nombres tan bonitos, ¿verdad? Ella siendo la arca, la arca de la alianza, la nueva arca de la alianza. Ella siendo la rosa de Jericó, ella siendo la viña en Belén, ella siendo la palma del monte, la zarza de Moisés, donde Dios se manifestó, templo y trono real de Salomón. Dice, tú que pariste al segundo Adán, y ahí es la Virgen María, María que tuvo a Jesús, que es el nuevo Adán, aunque doncella siempre, madre, en fin, aunque virgen, doncella en el lenguaje antiguo, doncella significaba a las señoritas, ¿verdad? Lo que decimos a las vírgenes, pero al final dice, es madre al fin, aunque sea doncella, aunque sea virgen, ella fue madre, por cuya gracia vuestros pies están. Dice, lunas, el cielo, el sol, el serafín, pues sabéis el cuidado que los hijos dan, rogad que no se pierda mi Agustín. Es una hermosa oración que a lo mejor yo creo que para encomendar a los hijos, nada como encomendárselos a la Virgen, que también fue madre. Si alguien a lo mejor puede saber en este mundo acerca del cuidado, del pesar de una madre por un hijo, pues es María. Tuvo el mejor de los hijos, sin lugar a dudas, pero pues sí, yo creo que a veces las mamás llegan a preocuparse de muchas maneras, ¿verdad? Si los hijos están mal, pues más es la preocupación, pero si los hijos están bien, aún así cualquier cosita puede preocupar, ¿verdad? Yo creo que por eso encomendar a los hijos a María es una buena manera, ponerlos en las manos maternales de María, bajo el manto maternal de María, a los hijos, puede ser una manera que puede ayudar. Yo creo que así como Santa Mónica hizo por su hijo Agustín. Vamos a hacer el cántico de el cántico de Jeremías, que lo presenta como salmo el día de hoy. Es un cántico de Jeremías 31, del 10 al 14. Dice, escuchad, pueblos, las palabras del Señor. Anunciadla en las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá, lo guardará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sion, afluirán hacia los bienes del Señor, hacia el trigo y el vino y el aceite, y los rebaños de ovejas de vacas. Su alma será como un huerto regado, y no volverán a desfallecer. Entonces se alegrará la doncella en la danza, gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus penas, alimentaré a los sacerdotes con enjundia, y mi pueblo se saciará de mis bienes. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El profeta Jeremías nos presenta este cántico, donde pide a los pueblos escuchar la palabra del Señor, pide que se anuncie hasta las islas más remotas.
Porque una cosa a lo mejor es la parte territorial, ¿verdad? Pero las islas, que por lo regular a veces puede estar a una distancia y está en este sentido, está el mar de por medio, hasta allá tiene que llegar el mensaje de Dios. Dice, porque el que dispersó a Israel lo reunirá, lo guardará como un pastor a su rebaño, porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Dios, que en las promesas que hemos escuchado en la palabra de Dios, es que quiere reunir a todos. No solamente quiere reunir a un pueblo, a una raza, a una sola nación, que era lo que a lo mejor nuestros hermanos mayores, los judíos, consideraban, y a lo mejor siguen considerando, que son el pueblo elegido y el pueblo exclusivo de Dios. Dios, que se presenta como que Él quiere reunir a todos, ¿verdad? Especialmente a Israel, sin lugar a dudas. Dice, porque Él redimió a Jacob y lo rescató de una mano más fuerte. En este caso, de Jacob, a Jacob lo rescató con el pueblo rescatándolo de Egipto, un pueblo más fuerte que eran los egipcios. Y no porque Jacob haya vivido en la esclavitud de Egipto, pero los hijos de Jacob, los descendientes de Jacob, las tribus de Jacob quedaron en Egipto y ahí fue donde ellos sufrieron todo la esclavitud y de ahí los liberó el Señor. Pero de ahí el nombre de Israel al pueblo de Israel, ¿verdad? Por Jacob, Jacob que se convirtió en Israel. Y dice, entonces se alegrará la doncella en la danza, gozarán los jóvenes y los viejos, convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus penas. Alimentaré a los sacerdotes con enjundia y mi pueblo se saciará de mis bienes. Es una hermosa profecía. Una hermosa profecía donde nos habla de la alegría, del baile, de gozarse, de convertir la tristeza en gozo. Este es Dios, un Dios que no es un Dios que nos quiere ver ahí todos tristes, todos serios, todos como que, bueno, ahí a veces hasta en la manera en la cual, digo, pues se ha convertido a veces nuestra vida. Una cosa es que la vida la tengamos que tomar en serio, no podemos decir que la vida la vamos a tomar todo a relajo, todo a broma, sino que tiene una seriedad, pero no. Pero tampoco estar serios todo el tiempo, pues. La vida también es alegría y gozo, como nos habla esta profecía. Los alegraré y aliviaré sus penas, y mi pueblo se saciará de mis bienes. Estas promesas de Dios que son de una vida feliz, al final yo creo que fuimos llamados para ser felices. Y les digo, y no significa que a lo mejor todo el tiempo vamos a estar jajaja, ja, 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 ¿verdad? Pero sí hay una felicidad a la cual estamos llamados, y por eso hablamos del gozo eterno, del paraíso eterno, donde va a haber alegría, donde va a haber fiesta grande. Así que Dios que nos llama a la felicidad. Vamos a escuchar la primera lectura de este domingo, que es también del libro de Jeremías. Escuchamos el cántico de Jeremías. Ahora viene en esta lectura de Jeremías, es del capítulo 20, versículo del 7 al 9. Quisiera que, bueno, y a lo mejor ahí me sugirió, ¿verdad? A lo mejor si alguien tiene mi salito puede verlo en el misal, ¿verdad? En el misalito o el misal en la lectura del día de hoy. Pueden a lo mejor también con tiempo poder tener las lecturas del domingo para poder repasarlas. Y yo creo que a lo mejor es lo que el sábado para preparar para la siguiente semana les voy a dar las lecturas por si alguien quiere tener la Biblia y poder separar las lecturas para poder seguirlas, ¿verdad?
A lo mejor la traducción va a ser un poco diferente en algunas ocasiones, pero en sí poder nosotros meditar la palabra de Dios, que al final depende de la traducción, o sin importar la traducción, a veces el sentido es el mismo, lo que se busca. Vamos a escuchar la lectura del libro de Jeremías, capítulo 20, versículos del 7 al 9. Dice esta lectura: Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. He sido el hazmerreír de todos. Día tras día se burlan de mí. Desde que comencé a hablar, he tenido que anunciar a gritos violencia y destrucción. Por anunciar la palabra del Señor, me he convertido en objeto de oprobio y burla todo el día. He llegado a decirme: ya no me acordaré del Señor ni hablaré más en su nombre. Pero había en mí como un fuego ardiente encerrado en mis huesos. Yo me esforzaba por contenerlo y no podía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Un hermoso pasaje de la Escritura, especialmente del libro de Jeremías. Se le conoce como la confesión de Jeremías. Yo creo que a lo mejor estamos familiarizados en cierta manera de las confesiones de San Agustín, donde él escribe, es como su autobiografía, donde él pone su vida, su relación con Dios, como un diálogo con Dios, como que se está confesando delante de Dios, está proclamando, está dando fe, está dándose él a Dios. Y lo hace de una manera como que él va descubriendo lo que está dentro, por eso se llama confesión. Esta no es la única parte de las confesiones de Jeremías. Jeremías tiene diferentes partes donde también se conoce como confesión de Jeremías. Pero esta es la última y es la más hermosa que a lo mejor él tiene en su libro, esta confesión. Y empieza con esta manera tan poética y tan llena de sentido, tan llena de pasión, tan llena de amor. Dice: me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Yo creo que hasta cierto punto, no sé si a lo mejor hemos experimentado o hemos sido nosotros, a lo mejor que a veces seducimos o nos seducen. La manera en la cual a lo mejor una persona se acerca, una persona empieza a hablar, habla de una relación, a lo mejor de alguien que busca el amor, ¿verdad? Pero si decimos que Dios es un seductor, ¿verdad? Pues podríamos decir que ciertamente, en una manera en la cual nos va llevando y nos va enamorando poco a poco, cada vez más y más. Pero lo importante, yo creo que aquí, lo que el profeta, al mismo tiempo que revela que el Señor seduce, dice: yo me dejé seducir. Una cosa es a lo mejor alguien que seduce, pero el otro rechaza. Pero otra cosa es que a lo mejor el que seduce y el otro acepta y se deja seducir, ya es entrar en este juego de amor, ¿verdad? En este juego de entrega, de conocerse. Dice: fuiste más fuerte que yo y me venciste. ¡Ah, qué hermosa manera! Y prácticamente es como que Jeremías se pone, yo creo que a lo mejor y hasta nosotros, a lo mejor los profetas, los santos, se dan cuenta que ante esta fuerza del amor de Dios, solamente nos queda darnos por vencido. Es dejarnos solamente amar. Prácticamente Jeremías se pone delante de un Dios
que no le da otra opción, ¿verdad? Dentro de esta seducción de Dios, dentro de este amor de Dios, pareciera que no hay otro camino, no hay otra salida más que dejarse vencer, dejarse seducir. En la vida espiritual yo creo que cuando llegamos a este momento en el cual nos damos cuenta que el Señor nos ha seducido, nos hemos dejado seducir por Él, y él es más fuerte que nosotros y nos dejamos vencer, yo creo que es un momento tan, tan hermoso de encuentro, de intimidad con Dios, que nos abre a esta posibilidad y capacidad de poder entregarnos a Él. Y esta seducción, este dejarse seducir, este dejarse vencer, pues tiene sus consecuencias. Tiene pues algunas responsabilidades, algunas situaciones que a lo mejor no van a ser gratas. Y por eso el profeta sigue diciendo: he sido el hazmerreír de todos, día tras día se burlan de mí. Desde que comencé a hablar de ti, he tenido que anunciar a gritos violencia y destrucción. Por anunciar la palabra del Señor, me he convertido en objeto de oprobio y de burla todo el día. Y yo creo que en nuestra vida a veces podemos caer en este sentido de que al final no todos lo van a tomar con agrado. Si este Dios al que uno se ha dejado seducir, este Dios al que nos hemos dejado vencer, le empezamos a entregar nuestra vida, le empezamos a entregar nuestro corazón. Para los que no, a lo mejor como en el pueblo de Israel, ¿verdad? Que se han entregado a otros dioses, y Jeremías que les dice y les hace ver, pues no lo tomaron con agrado. Y de igual manera, nosotros como profetas, nosotros como cristianos, nosotros como bautizados, a veces si nos dejamos seducir, no todos lo van a tomar a bien. No todos van a decir: ¡ah, qué bueno, bravo, bravo, bravo! Algunas personas, especialmente aquellos que pueden ser ajenos a la vida de la fe, a la vida de la religión, pues van a decir: bueno, ¿y qué te pasa? Y a lo mejor y uno va a ser objeto de burla, va a ser objeto de hazme reír, objeto de que: ¡ay, mira, viene el santito! Ahí viene la cucaracha de la iglesia, ahí viene la mano derecha del padre, no sé, y muchas cosas. O ahí viene la santurrona, ahí viene el santurrón, o ahí viene aquel que nomás anda viendo qué es lo que hacemos mal y nos echa en cara. Vamos a enfrentarnos a esta realidad. No es para que nos acobardemos, es para que veamos que a lo mejor es la manera en la cual a veces todos los profetas tienen que vivir. El ser el hazme reír, que no es fácil. El ser la burla de los demás tampoco es fácil. Duele, duele, cuesta. Y dice, y a lo mejor, aunque hemos querido anunciar a gritos la violencia, la destrucción, pues sabemos que podemos ser objeto de oprobio y de burla todo el día. Y ahí, bueno, yo creo que a lo mejor sabemos que a veces si algunos no nos aceptan por cómo somos, pues a veces el problema no es de nosotros, el problema es de ellos. Tampoco quiero que pensemos que, porque a veces podemos caer en una falsa religiosidad, a veces pudiéramos caer también en que a lo mejor nos volvemos ya juzgadores de los demás y nos sentimos superiores, y por lo tanto yo vivo una verdad y te voy a decir a ti solamente lo que tus errores, tus cosas malas, porque ahora yo soy el juez. Tampoco se trata de que a lo mejor caigamos en esto, ¿verdad? Digo, hay que tener cuidado. Una cosa es que a lo mejor vivamos la verdad, vivamos en la verdad,
prediquemos la verdad, nos sentemos en la verdad, anunciemos la verdad, pero otra cosa es que a lo mejor nos volvamos nosotros o querramos sentirnos superiores, que eso ya es el ego, esa es la soberbia, y ese ya es un pecado, y esa es una maldad, y de que nos volvamos jueces y juzguemos nada más, esa es otra cosa. Y a lo mejor de ahí sí, lógicamente, cualquier persona nos va a correr, hasta los buenos nos van a correr, porque nadie está aquí para ser juez de nadie. Vivir en la verdad, predicar la verdad, a lo mejor es una cosa, pero sobre todo vivir en la verdad nosotros. La vida coherente. Y yo creo que cuando se vive una vida coherente, no solamente donde estoy apuntando el dedo hacia los demás, sino que estoy apuntando todos los dedos hacia mí, para que yo pueda vivir en la verdad. A lo mejor eso puede ayudar a los demás a cambiar. Y a lo mejor también puede incomodar a los demás de cómo tú vives. Pero no significa que yo voy a estar siempre nomás señalando a los demás. Yo digo, a lo mejor esto requiere mucho discernimiento y ponerlo delante de Dios. Porque yo creo que estamos llamados al amor, más que vivir en la amargura, más que vivir en la vida seria y nada más estar juzgando, criticando y viendo los errores de los demás. Hay que empezar por nosotros, y ciertamente, digo, a veces con amor y caridad poder decir a los demás, pues lo que está haciendo no está bien. Yo creo que no es lo más correcto, no es lo más propio. Es mi opinión, a mí me parece, según desde mi punto de vista, y a lo mejor poder escuchar a los demás y ver, a lo mejor poder decir, bueno, me gustaría saber por qué estamos viviendo esto. No sé, ahí es donde quiero que también no caigamos en el siguiente, a los extremos, ¿verdad? Nos dejamos seducir, nos dejamos amar por Dios, nos dejamos vencer por Dios, y a veces por nuestra conducta, por nuestra vida, a veces podemos ser el hazme reír, la burla de los demás, pero nosotros encontramos plenitud y felicidad, encontramos vida. Y a lo mejor habrá quienes, a lo mejor cuando hablemos, cuando digamos cosas, a lo mejor los van a tomar como no propios, como algo no bueno. Y bueno, y a lo mejor ahí puede decir, bueno, para decir, pues yo creo que esto es lo correcto, este es mi punto de vista. Y poder a lo mejor, y significa que algunos van a tomar bien, otros no van a tomar a. Unos lo van a tomar a bien, otros lo van a tomar a mal, ¿verdad? Dice: he llegado a decirme, ya no me acordaré del Señor, ni hablaré más en su nombre. Dice prácticamente como que. Entra uno en la tentación de decir, bueno, pues sí, ¿para qué seguir creyendo en Dios? ¿Para qué dejar de seguir dejándome seducir por Él? Si mejor ya no hablo de Él, mejor ya no me acordaré de Él, mejor ya me alejo. Esa es la tentación de los profetas, de nosotros también, profetas. De poder decir, bueno, pues mejor me hago para atrás. Dice, pero había en mí un fuego ardiente, encerrado en mis huesos, yo me esforzaba por contenerlo y no podía. Es el fuego del Espíritu Santo, el fuego del amor de Dios, el fuego que contiene, que aunque a veces queremos alejarnos, ya no podemos, porque está este fuego ardiente dentro de nosotros. Y dice encerrado en mis huesos, significa que hasta lo más profundo. Porque los huesos, adentro de los huesos, perdón, es lo más profundo de nosotros. Una cosa pueden ser los órganos, ciertamente. Pero los huesos en el tuétano, que es lo más profundo, es lo más difícil de llegar. Si este fuego está por los huesos, yo creo que no sé si a lo mejor ustedes han sufrido algo, una fractura o algo que esa punzada de ese hueso, donde sea, va, bloquea todo el cuerpo, porque es lo más profundo.
Y dice, aunque a lo mejor querramos acobardarnos y a lo mejor nos hemos visto en esto, ¿eh? Dice Jeremías, yo mejor ya quisiera no acordarme de Dios, ya no hablar de Él, pero hay un fuego ardiente encerrado en mis huesos. Yo me esforzaba por contenerlo, pero no podía. Al final, es esta seducción del amor de Dios, esta seducción de su presencia, esta seducción de lo que Él es, que nos llena de un fuego grande y ardiente, que no podemos contenerlo. Se desborda, nos sobrepasa, nos inunda. Ojalá que podamos dejarnos seducir, que podamos dejarnos vencer por Dios, que podamos vivir en la vida dándonos hacia Él, aun aunque vivamos en medio de burlas, en medio de hazme reíres, en medio de oprobios, en medio de la duda de poder dejar, de querer tirar la toalla, hacer que el fuego crezca más y más dentro de nosotros. Hacemos las peticiones para este día, iluminados por el testimonio de Santa Mónica, que con sus lágrimas alcanzó la conversión de su marido y de su hijo, acudamos a Dios. Señor, sácianos de tu misericordia. Que no despreciemos el poder de la oración y seamos conscientes de que nada podemos si tú nos sostienes nuestra obra. Señor, sácianos de tu misericordia. Da fortaleza a las madres que sufren a causa de sus hijos, para que nada quiebre su esperanza. Señor, sácianos de tu misericordia. Bendice a todas las mujeres que son memoria de tu amor en su hogar. Haz que puedan experimentar la alegría de ver que sus familias no se apartan de ti. Señor, sácianos de tu misericordia. Te pedimos por las mujeres que se han consagrado la vida contemplativa, que sus oraciones y sacrificios alcancen bienes espirituales a todos. Señor, sácianos de tu misericordia. Pues quisiera que en un momento de silencio cada quien ofrezca sus propias necesidades y oraciones. Por esas oraciones roguemos al Señor. Señor, sácianos de tu misericordia. Pues dirigimos la oración a nuestro Padre, encomendando sus oraciones, encomendando a todas las madres, encomendando a todos los hijos, ¿verdad? También para que, causa del sufrimiento, también causa de la alegría de las madres, pues en los hijos puedan encontrar la conversión y puedan acercarse más a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Oh Dios, consuelo de los que lloran, que acogiste misericordiosamente las piadosas lágrimas de Santa Mónica en la conversión de su hijo Agustín, concédenos por su intercesión de madre e hijo llorar nuestros pecados y alcanzar la gracia de tu perdón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Quiero presentarles esta hermosa historia de un niño donde tuvo un almuerzo con Dios. Escuchemos
la historia y a lo mejor comentamos algunas cosas. Dice, un niño quería conocer a Dios. Sabía que era un largo viaje hasta donde Dios vive. Así que empacó su maleta con pastelillos y un paquete de 6 refrescos y empezó su jornada. Cuando había caminado como 3 cuadras, se encontró con una mujer anciana. Ella estaba sentada en el parque contemplando algunas palomas. El niño se sentó junto a ella y abrió su maleta. Estaba a punto de beber su refresco cuando notó que la anciana parecía hambrienta, así que le ofreció un pastelillo. Ella, agradecida, aceptó el pastelillo y sonrió al niño. Su sonrisa era bella, tanto que el niño quería verla, así que le ofreció uno de sus refrescos. De nuevo, ella le sonrió. El niño estaba encantado. Él se quedó toda la tarde comiendo y sonriendo, pero ninguno de ellos pronunció ninguna palabra. Mientras oscurecía, el niño se sintió cansado, se levantó para irse, pero antes de seguir, dio vuelta atrás, corrió hacia la anciana y le dio un abrazo. Ella, después de abrazarlo, le dio la más grande sonrisa de su vida. Cuando el niño llegó a su casa, abrió la puerta. Su madre estaba sorprendida por la cara de felicidad. Entonces le preguntó, «Hijo, ¿qué hiciste hoy que te hizo tan feliz?» El niño contestó, «Hoy almorcé con Dios». Y antes de que su madre contestara algo, añadió, «¿Y sabes qué? Tiene la sonrisa más hermosa que he visto». Mientras tanto, la anciana, también radiante de felicidad, regresó a su casa. Su hijo quedó sorprendido por la expresión de paz en su cara y preguntó, «Mamá, ¿qué hiciste hoy que te has puesto tan feliz?» La anciana contestó, «Comí pastelillos con Dios en el parque». Y antes de que su hijo respondiera, añadió, «Y sabes, es más joven de lo que yo pensaba». Muy seguido no le damos importancia al poder del abrazo, la palmeada en la espalda, una sonrisa, una palabra de aliento, un oído que te escucha, un cumplido honesto o un acto más pequeño de caridad. Todos esos detalles que tienen el potencial de cambiar la vida o darle un gran giro. Las personas llegan a nuestra vida por alguna razón, ya sea por una temporada o por toda la vida. Recíbelos a todos por igual. Qué hermosa historia de escuchar. Yo digo que los niños siempre son ingeniosos, ¿verdad? Y bien ocurrentes. Y bueno, en este caso, ¿verdad? No sabemos si la historia es real o no, ¿verdad? Pero este niño que quiere conocer a Dios y sale, lleva pues empacó en una bolsa pues unos pastelillos y un paquete de 6 refrescos y se fue, ¿verdad? Y encuentra a esta anciana en un parque y se sienta junto a ella, abre para tomarse su refresco y se da cuenta que ella también pues se ve hambrienta y le ofrece un pastelillo. La anciana le regresa el agradecimiento con una hermosa sonrisa y el niño pues le ofrece un refresco y también le vuelve a sonreír. Y el niño se siente feliz por la sonrisa. Dice, aunque no intercambiaron ninguna palabra, estuvieron ahí los dos. De ahí el niño ya se fue y ya iba de camino y se regresa y le da un abrazo a la anciana. Y la anciana le da la más grande de las sonrisas. El niño llega y le dice a su mamá, bueno, la mamá le pregunta, ¿qué hiciste que vienes tan feliz, ¿verdad? Y ya le dice, hoy almorcé con Dios. Y lo que se me hace
digo, hermoso, dice, ¿y sabes qué? Tiene la sonrisa más hermosa que he visto. Qué hermosa manera de ver a Dios en la sonrisa de alguien. Y bueno, la anciana que también llega a su casa y el hijo le pregunta, ¿qué hiciste hoy que te has puesto tan feliz? Y dice, comí pastelillos con Dios en el parque. Dice, ¿y sabes qué? Es más joven de lo que yo pensaba. El ver a Dios, el ver a Dios en las demás personas, el ver a Dios a lo mejor en el anciano, en el necesitado, el ver a Dios en los niños. Y dice a lo mejor quien escribió esta reflexión, ¿verdad? Dice, no nos damos cuenta del poder del abrazo, de la palmada en la espalda, de una sonrisa, de una palabra de aliento, de un oído que te escucha, de un cumplido honesto o un acto pequeño de caridad. A veces no nos damos cuenta qué tan importante puede ser eso para muchas personas. Todos esos pequeños detalles o grandes detalles tienen el potencial de cambiar la vida o de darle un gran giro a la vida. Por eso pienso que aún aunque pensemos que, ay, bueno, ¿qué tiene de importancia decir gracias o de sonreír o de darle una palabra de aliento a alguien? Tiene mucha importancia. A veces no nos damos cuenta qué tan importante puede ser, que puede cambiar las vidas. Y a veces yo creo que esos pequeños detalles pueden cambiar la vida del esposo, la esposa, de los hijos, del familiar o del hermano que pues han estado un poco distanciados. Esos pequeños detalles tienen ese gran potencial. Y dice, y hay personas que llegan a nuestra vida por alguna razón, y ya sea que vienen solamente por un tiempo o por toda la vida, hay que recibirlos a todos por igual. A veces no sabemos ni de qué manera va a venir Dios hacia nosotros. Y a veces solamente nos fijamos en el exterior de cómo se ve, de qué aparenta. O la misma persona, que a lo mejor puede ser la misma persona molesta, que nos molesta, o que es decir, y ahí viene otra vez. Pero a lo mejor ahí está Dios. A lo mejor es Dios quien quiere darnos algo grande. A lo mejor no cerramos las puertas de nuestro corazón, como decía Jeremías. A veces dejarnos seducir por Dios, que nos puede seducir de diferentes maneras, por diferentes cosas, diferentes personas. Y es Dios quien siempre está presente y está trabajando. Puede ser que a lo mejor lo encontramos como este niño en un almuerzo, o esta anciana compartiendo unos pastelillos. Puede ser la persona que tiene la más hermosa sonrisa. Puede ser el más joven que hemos visto o el más anciano que hemos visto. Dios está presente. Dios está siempre con nosotros y siempre quiere manifestar su amor, este fuego ardiente que nos consuma. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bueno, pues que tengan un excelente día. Nos vemos mañana para meditar el Salmo y la segunda lectura de este domingo. Si pueden ir a la página de los USCCB, de los obispos de Estados Unidos, ahí están las lecturas del domingo. Están en inglés, en español, para que si quieren repasarlas y verlas y en adelante, pues puede ser una manera. Sean felices y hagan que los demás sean felices. Dios los bendiga, Dios los acompañe siempre.